Estamos con los chicos de la Fundación Soplando Vidas, que hace 3 meses y medio aproximadamente estuvimos con ellos, y para saber desde esa época hasta acá y lo que va a hacer durante el mes de diciembre, cómo va a terminar trabajando justamente esta fundación. Nicolás, a ver, voy a tratar de acordarme. Matías, Débora y Sabrina, ¿sí? chicos que trabajan por esta fundación. Y la presidente, que es Débora, ¿sí? La presidente, que era presidente en esa época también, cuando vino hace 3 meses, ¿sí? No me equivoco. Está. Bueno, Débora, contame, ¿cómo han trabajado desde esa época que nos vinieron acá en agosto y nos contaron hasta ahora? ¿Y qué espera para lo que va a ser el mes de diciembre, que ya finalizamos en el año? Bueno. A partir de que empezamos en agosto, se festejó el Día del Niño, que sí. Fueron 150 niños. Uh-huh. Fue impresionante, fue impresionante, se llenó. ¿Dónde fue eso? En Fuerte Constitucional C28, en el barrio Las Mirandas. Uh-huh. Fueron niños acompañados de sus padres y algunos jóvenes también. Uh-huh. Se llenó el lugar, fue impresionante, y con las donaciones pudimos dar a todos los niños 200 regalos. 200 regalos. 200 regalos sin que a ninguno le faltara, y quedaron, que ahora los vamos a utilizar para, bueno, que ahora viene la Navidad y todas las festividades. Sí, esas. Ahí viene la época en la cual los niños necesitan más contención, más cariño, más afecto, y también algún plato de comida, algo por el estilo, lo que pueda servir para las fiestas, tanto el 24 como el 31. Y para eso, no sé, cuénteme, Matías, a usted que le gusta hablar mucho, Matías. ¿Qué tienen preparado? Ahora todavía no nos hemos reunido para establecer bien qué es lo que se va a hacer para las fiestas. Uh-huh. Pero bueno, se sigue manteniendo el objetivo de siempre, que es que haya un plato de comida en la mesa, y seguimos haciendo invitaciones. Uh-huh. Para que los niños se acerquen, madres solteras, personas mayores, no hay discriminación alguna, se le da a la persona que vaya con su necesidad, sin importar su procedencia, y bueno, se trata de trabajar con esa persona y ayudarlo en lo que en lo que uno tenga las posibilidades, lo que se le permita, lo que se pueda. Exactamente. Bueno, esa es la intención, ¿no? Ayudar al prójimo. Nico, están en Ameguino y después ahí en el barrio Las Mirandas, ¿sí? En el barrio Las Mirandas, Ameguino 165, estamos los sábados a la tarde, uh-huh. La mayoría de las chicas, y por la mañana los sábados estamos en Fuerte Constitucional 628, en el barrio Las Mirandas. Después de lo que fue la fiesta del Día del Niño, nosotros continuamos todos los sábados haciendo de comer, uh-huh. Quedó como un comedor, y bueno, sí, gracias a Dios. O sea, todos los sábados están dando de comer. Todos los sábados. Uh-huh. Gracias a Dios. Creo que fue una vez nada más que tuvimos que poner un poco dentro del bolsillo, uh-huh. Y hoy en día sigue funcionando gracias a las donaciones, así que nunca falta el plato de comida. ¿Y los sábados a cuántos chicos le dan de comer? Alrededor de 30 niños. Yo pensé en total 30, uh-huh. Con algunas madres que van con los niños. También dan una mano. Sí, las madres también, sí, por lo general. Algunos, la madre va con sus bebés, entonces. Sí, en realidad seguimos trabajando ahí. Hasta postre le damos a los chicos. Hasta postre, bien. Y bueno, así que completamente agradecido. Casi nunca tenemos que poner nuestro bolsillo, pero seguimos trabajando firme en el lugar. Bueno, a ustedes les gusta, ¿no? A ver, que cuando llegue el sábado dicen, uy, tengo que ir allá al merendero. No, les sale de corazón, de ganas de ir, me imagino. Se hace de corazón y se agradece totalmente toda la colaboración que se recibe. Nosotros siempre decimos que cada granito de arena ayuda, no importa que sea poco, todo ayuda, todo colabora, y hay alguien que lo necesita más que nosotros. Todo suma, todo va, de a poquito va, hace la diferencia, lo poquito hace la diferencia. Van tratando de cambiar, ¿eh? Todos los sábados la comida, sí. Depende, sí, de lo que haces, porque más allá de que, a ver, uno colabore de corazón, por ahí está bueno ir dándole por ahí, poquito, digo, sí, de chicos. Por ahí se nos complica un poco porque
recibimos donaciones varias, por ejemplo un paquete de arroz allá, de acá, allá, y cuando vos querés cocinar en cantidad, por ahí las marcas no las podés ir usando todo a punta, pero gracias a Dios siempre tratamos de cambiar los menús, y los chicos han comido hasta pizza a la parrilla, o sea, siempre se le ha alimentado bien a los niños, gracias a Dios nunca nos falta nada. Bueno, Sabrina, a ver, contale a la gente cuál es tu parte, qué es lo que haces. Mira, nosotros nos encargamos con Débora de lo que es la coordinación de la actividad, de la coordinación de lo que es el grupo de trabajo y de la cocina, fundamentalmente. Las mujeres de la cocina, ¿por qué no? Los hombres también. ¿Sí? No, los hombres también, los vamos a rotar. De hecho, hay un matrimonio que trabaja con nosotros, es la familia Padilla, que ellos están encargando mucho de lo que es el mantenimiento del lugar. Hicieron tablones para los chicos, se encargaron de la mantelería, de las cortinas. Y disponen cada sábado de trabajar de todo corazón. Hasta una olla grande conseguimos, así que también está buenísimo. Entonces, bueno, nosotros nos encargamos de coordinar esas actividades y, bueno, y de proyectar lo que va a ser para nosotros el año 2017 con muchas ganas, con ganas de renovarnos y de incorporar otras áreas de trabajo donde se está viendo la necesidad cada día. Sí, por ahí cuando, a ver, porque siempre nos visitan varias fundaciones, organizaciones, y nos gusta siempre entrevistarlo porque son parte, por así, de lo que se rescata de diferentes lugares de aquí, de Villa Mercedes, las necesidades más que todo, ¿no? Y le van sumando cosas siempre, ¿eh? Le van sumando cosas como a los chicos talleres de dibujo, por ejemplo, como para también sacarlos un poquito de la calle, que no estén todo el tiempo en la casa. Claro. O sea, esa es la idea para bien, nosotros este año estábamos proyectando en lo que es en diferentes áreas. Una de las áreas que íbamos a trabajar, yo calculo que a partir del año que viene, es el área del rincón de lectura, una vez a la semana, la incorporación de talleres de arte y de música, porque dentro del grupo hay gente que está a hacer arte, pintura, todo lo que es guitarra, instrumentos musicales, batería, bajo. Entonces, también incorporar esos tipos de talleres para que los chicos puedan ir completamente gratuito, pero bueno, hay una cuestión de planificación. Y también incorporar lo que es el reconocimiento y la visita de las personas que están en situación de calle o de vulnerabilidad, los jóvenes que están viviendo los virus en el 25 de mayo, y también tratar de acompañar desde ese lado. Me acuerdo cuando vinieron la última vez, creo que Matías fue quien hizo ese comentario, de ayudar a la gente que está en la casa, ¿no? En situación de emergencia, que está en la casa, que están todo el día allí, que duermen, tratan de ganarse unos mangos, que lamentablemente por allí, con la adicción a las drogas muchas veces, y todo lo demás, hacen ese recorrido, no solamente digo con los chicos que pueden estar limpiando, pero hacen un recorrido en otros lugares. Ese es el objetivo grande del año que viene. El tema de organización. Muchas veces también cuando a la hora de trabajar somos pocos. O nos anotamos muchos y pues terminamos siendo pocos. Y detrás de cada uno de nosotros hay familia, hay trabajo, facultad de estudio y demás. Claro. Entonces, bueno, la idea es de poder generar una actividad organizada, bien organizada, cosa de que perdure en el tiempo. Porque muchas veces arrancas con alguna actividad y cuando querés ver, 2-3 meses y se cerró. Y en realidad estas personas que vos conocés en la calle, que necesitan realmente una contención, una mano, una charla, un mate, lo que sea, compartir, tal vez que los escuchen nada más, no podés dejarlo así como de la noche a la mañana por no tener el recurso humano para el trabajo. Entonces, bueno, para el año que viene estamos proyectando con un equipo de trabajo grande, a través de reunión de voluntarios y demás, que se vaya comunicando a través de las redes sociales, de nuestro Facebook, de la Fundación. ¿Qué? ¿Lo ubican así en el Facebook? Facebook Soplando Vida. Ajá, está bien. Ahí pueden entrar y ver las fotos de todos los sábados, festejo del Día del Niño, siempre un mensaje, o cómo vamos acomodando el salón y demás. Así que bueno, proyectándonos en grandes para el próximo año también. Este año arrancamos casi como a la mitad, pero bueno, siempre con grandes expectativas y con la idea de que se sume más gente aparte de nosotros, o sea, que se pueda sumar quien quiera. De hecho, estamos trabajando con chicos con discapacidad, con silla de ruedas, con retraso madurativo, con problemas en la escuela y demás. También está bueno que pueda haber un grupo de profesionales que también nos pueda ayudar desde ese lado. Perfecto. Entonces, si bien somos estudiantes y nos estamos capacitando en otras diferentes áreas sociales y de la salud, pero realmente también necesitamos un equipo de trabajo que nos acompañe en esas actividades. Bien. Así que estaría buenísimo y la invitación está hecha para quien quiera sumarse. Bueno, hablaba Sabrina, ¿eh? ¿Viste? Hablaba. A veces no quería hablar.
Bueno, entonces para lo que va a ser diciembre van a estar coordinando seguramente y el pedido también de colaboración con más razón para esta época. Para diciembre está planificado un proyecto que es de poder brindarle una caja navideña a cada una de las familias que van al comedor. Son 5 familias, 6 familias que van desde que empezamos. Bueno, la idea es poder armar una caja navideña para que ellos puedan compartir con su familia. Así que seguramente dentro de poquito vamos a hablar por Facebook las cosas que vamos a necesitar para que la gente pueda sumarse con lo que pueda colaborar. Claro, por lo menos saber que en la mesa van a tener un torroncito, un pan dulce, una sidra, ¿por qué no? Por así, para festejar. Y ya te cambia ya la perspectiva de esa noche. Así que bueno, chicos, gracias por venir. Los hemos insistido porque queríamos saber en qué andaba la fundación. Se agradece muchísimo la invitación. No, por favor. Y bueno, mándennos fotos. Mándennos fotos. O sea, ya que todos los sábados están así con los chicos, estaría bueno. Alguna fotito nosotros las pasamos sin ningún tipo de problema. Cocinando ustedes, medrano. Sí, si no, si hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y la invitación siempre queda abierta. Gracias, Bien, gracias. Muchas gracias.